En la garganta del río Olduvai se han producido algunos de los descubrimientos más importantes de la historia de la evolución humana y es además un conjunto de yacimientos muy vinculados a la saga de la familia Aliki, que desde los años 30 trabajó incansablemente hasta los 80 en esta garganta, produciendo algunos de los descubrimientos más importantes de esta historia de la evolución. En la tarde del 17 de julio de 1959, Mary Leakey, prospectando esta zona, se encontró justamente en la loma que está a mis espaldas los restos del que iba a ser el fósil más completo de Paranthropus descubierto hasta la fecha en África Oriental, que pasó a denominarse Zinjanthropus. En este caso en concreto, Mary Leakey encontró no solamente el resto del Zinjanthropus, sino que rodeándoles se encontraba una auténtica miríada de fósiles y que le anunció que esta loma escondía un gran yacimiento arqueológico. Inmediatamente se puso a excavarlo, las excavaciones duraron casi un año y abrió una extensión aproximada de 300 metros cuadrados, que es justamente lo que se ve a mis espaldas, que sigue siendo el yacimiento más abierto en extensión para estas cronologías en todo el continente africano. En este yacimiento descubrió en torno a más de 60.000 fragmentos de hueso fósiles, descubrió también unos cuantos miles de piezas de industria lítica. Esta es la ventana más excepcional que existe para acercarnos a la conducta de los primeros seres humanos. This year we have been able to discover two new sites. And this is a real big contribution that previously and many researchers have been working at the same sites that Mary Leakey worked. But this year we found a site a little bit south of the Zinj site along the side gorge, whereby we have found the Zinj level, and it contains stone tools and also fossilized bones. Ah, David! Congratulations! I think this one is a quartz out here, quartzite. These two sites are really very, very important in the human origins, in our understanding of the behavior of our ancestors. And we hope that you would enjoy seeing some of the work which has been done out here. La particularidad quizás más importante desde el punto de vista geoarqueológico aquí es que tenemos en 100 metros de registro toda la historia de la evolución humana. Tenemos desde el inicio hace 2 millones de años hasta los últimos sedimentos que corresponden al Holoceno, los últimos 10.000 años. No es habitual trabajar a la escala en que estamos aquí trabajando,
buscando los afloramientos que se encuentran naturalmente en la ladera, es necesario establecer o realizar una serie de trincheras. La parte de la investigación en la que estamos ahora es no solamente recabar más evidencias de alteraciones antrópicas en estos huesos, sino plantearnos hasta qué punto los homínidos podrían haberse encontrado estos animales muertos en este emplazamiento, que es un punto especial en la garganta, no tenemos otro donde haya una acumulación de animales de este tamaño tan grande, o si en algún momento tenían opción a haberlos cazado. Empezamos, ¿no? Vale. 250 49. Hay más metros que aquí, los mismos. So here we are at Olduvai Gorge, one of the best places on the planet, really, for trying to understand the behavior of human ancestors almost 2 million years ago. Here, our human ancestors were making early stone tools, and at some sites, they were collecting up parts of dead animals as part of their diet. Donc il y a vraiment quelque chose qui a attiré les hominidés ici. Et avec en collaboration avec Gail Ashley, qui travaille sur la géologie, on a pu associer en fait la concentration des arbres et des palmiers à une autre source d'eau douce qui se situe 150 mètres derrière le site d'Efelkanor. This white carbonate rock represents the mineral that accumulated in a freshwater spring. It also sourced a very large wetland, which might have had food, plant material for hominins and vertebrates. So it's probably one of the most important geological beds in the gorge. Estamos en el yacimiento SHK, Sam Howard Korongo, localizado en la garganta secundaria de Olduvai. Este yacimiento se descubrió en el año 1935 en uno de los primeros viajes del grupo de la pareja Leakey, fundamentalmente el primero en el que vino Mary Leakey ya, con Luis y otros amigos, y fue uno de los primeros yacimientos descubiertos. Y estamos aquí trabajando en un nivel muy rico de industria lítica, de fauna, en la que se aparecen hasta los debrises y los restos de talla, las partes más pequeñas de la industria lítica tallada en el lugar. Aquí. Sí, sí. Está todo lleno, tío. ¿Quieres una piedra? Aquí tenéis un...
So what we're trying to do here is re-excavate in the area to see if there's any additional evidence for that sort of behavior, and whether or not early hominins were eating a lot of meat. So looking at the bones themselves, we can look for cut marks on the bones and also percussion marks to see if hominins were using stone tools to break open bones to access marrow. This is a very important question in paleoanthropology, is how important were large mammals to the diet of these early hominins? And it looks like the excavations at DK here can contribute to answering that particular question. Este es el yacimiento de Tekay, se llama así en honor a su descubridor, Tiongo. Tekay significa Tiongo Corongo. La singularidad de este yacimiento, además de la cronología, que ronda el 1,2 millones de años, es la alta concentración de grandes utensilios líticos. Entre ellos, los más conocidos, es el bifaz, es el utensilio probablemente más universal de la humanidad. Se ha utilizado durante más de 1,5 millones de años. Ningún utensilio se volverá a utilizar durante tanto tiempo. Y en este yacimiento hay una alta concentración de estas herramientas de piedra. Esta mañana nos encontramos aquí porque justamente en trabajos de prospección hace unos días descubrimos en aquella zona, al fondo, justo abajo de la tercera falla, que se puede ver donde está parte de nuestro equipo, descubrimos una madriguera muy interesante, muy potente, con resto de acumulación de una enorme gran cantidad de restos de las faunas de sus presas. Olduvai es la ventana al pasado más apasionante que existe en el planeta, y para los arqueólogos españoles es un auténtico privilegio y una excepción. Esperemos que podamos conservarlo durante muchos años, podamos trabajar en este paraíso para la prehistoria que es la garganta del río Olduvai. Ya, 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 ya